Ese levantamiento es válido. Continuamos con el mismo peso. Vamos a subir 111 kilogramos, por favor. 111. Está prevenido el deportista de Panamá. Listo, los 111 kilos solicitados en plataforma Ronier Martínez. Representa a la República de Panamá. Y está prevenido Francisco Mosquera de Colombia. Este levantamiento es válido para el deportista canalero. 112 kilogramos, por favor. Vamos a subir un kilo más, 112. Para el mismo deportista, tiene 2 minutos, representa a Panamá. Un cambio, vamos a subir a 114 kilogramos, por favor, 114. 114 para el mismo deportista, Ronier Martínez de Panamá. Y sigue prevenido el colombiano Francisco Mosquera. Vamos a subir, 115 kilogramos, por favor, 115. Listo, el peso solicitado, 115 kilogramos, el turno le corresponde al deportista de Colombia. Hay un cambio, 115. El turno le corresponde a Ramón Cruz, de El Salvador. Primer intento, segundo intento, perdón. En plataforma Ramón Cruz, de El Salvador, 115 kilogramos y está prevenido Ronier Martínez de Panamá. Prevenido Panamá. Ese movimiento es nulo del deportista salvadoreño. Continuamos con el mismo peso, 115 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista de Panamá. Segundo intento, Ronier Martínez. 115 kilogramos. Está prevenido Ramón Cruz, de El Salvador. Ese movimiento es válido para el deportista de Panamá. Continuamos con el mismo peso, 115 kilogramos, y el turno le corresponde a El Salvador. Ramón Cruz, último intento del arranque, tercer intento, 115 kilogramos. He
Está prevenido Ronier Martínez de Panamá. Prevenido Panamá. Ese levantamiento es nulo del deportista salvadoreño. Vamos a subir el peso, vamos a subir un kilo más, por favor. 116 kilogramos. 116 está prevenido. Vamos a subir 118 kilogramos, por favor. 118 kilogramos prevenido Dominicana. Prevenido John Pirón. Está listo el peso solicitado en plataforma John Pirón. Primer intento representa a la República Dominicana. Y estoy previniendo a Giancarlo Rosario. Prevenido Giancarlo. Ese movimiento es válido del deportista dominicano. Continuamos con el mismo peso, 118 kilogramos, y el turno le corresponde a Panamá. En plataforma para su último intento del arranque, Ronier Martínez, deportista panameño. Está prevenido John Pirón, de República Dominicana. Ese movimiento es nulo para el deportista panameño. Continuamos con el mismo peso, 118 kilogramos. Vamos a subir, por favor, 120 kilogramos. Prevenido Guatemala, prevenido Edgar Pineda. Están listos los 120 kilogramos solicitados. El turno le corresponde a Guatemala, Edgar Pineda, primer intento en el arranque, 120 kilogramos. Y estoy previniendo a Francisco Mosquera de Colombia. En plataforma Guatemala, prevenido Colombia. ...120 kilogramos, un cambio, el turno le corresponde a Francisco Mosquera, a plataforma Francisco Mosquera de Colombia, campeón mundial de mayores, Francisco Mosquera en plataforma. Está prevenido Giancarlo Rosario, de República Dominicana. Ese movimiento es válido del deportista cafetero, 120 kilogramos. Y el turno le corresponde a Giancarlo Rosario, de la República Dominicana. Primer intento en el arranque, 120 kilogramos. En plataforma dominicana y está prevenido Edisnel Corrales.
en plataforma dominicana, prevenido Cuba. Ese movimiento es válido del deportista dominicano. Continuamos con 120 kilogramos. Y el turno le corresponde a Cuba. Ednel Corrales, primer intento del arranque para el deportista isleño. Con 120 kilogramos, un cambio, 120. Y el turno le corresponde a Perú. Luis Bardales, primer intento, 120 kilogramos. Vamos a subir un kilito más, por favor, 121 kilogramos, 1.21, muchas gracias, lista la plata, listo los 121 kilogramos en plataforma Giancarlo Rosario de República Dominicana, segundo intento, vamos a subir un kilo más, por favor, un kilo más, 122 kilogramos. Listo, los 122 kilogramos solicitados. Tu plataforma. Otro cambio. 122 para Perú. Luis Bardales de Perú. Primer intento. Primer intento de Luis Bardales de Perú. Está movida la competencia. Suben de peso. Utilizando sus estrategias para ubicarse en la mejor posición en busca de la medalla de oro. Corre el tiempo para Luis Bardales de Perú y estoy previniendo a John Pirón de Dominicana. Prevenido Dominicana. Este movimiento es válido, el deportista Inca. Continuamos con el mismo peso, 122 kilogramos, y el turno le corresponde al deportista dominicano, John Pirón. Segundo intento en la modalidad arranque, 122 kilogramos. Y está prevenido el deportista cubano, Ednel Corrales, prevenido Cuba. Ese levantamiento es válido para el deportista dominicano. Vamos a subir un kilo, por favor, 123 kilogramos, 123. Está prevenido el cubano. Listo, el peso solicitado, 123 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista cubano, Ednel Corrales, primer intento en el arranque. Y estoy previniendo al deportista dominicano Giancarlo Rosario. Prevenido Giancarlos. Thank you.
Ese movimiento es válido para el deportista isleño. Continuamos con el mismo peso, 123 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista dominicano, Giancarlo Rosario. En plataforma, Giancarlo. Nesaten, Jordan Dere Wissinger. Prevenido, Jordan Dere Wissinger. De los Estados Unidos de América. Ese levantamiento es válido para el deportista de República Dominicana. Continuamos con el mismo peso. Vamos a subir un kilogramo. 124, por favor. Nesalter. Jordan Derewisinger. 124. El turno le corresponde a Giancarlo Rosario, de Dominicana. Último intento. Último intento de Giancarlo Rosario, de República Dominicana. Vamos a subir un kilogramo más, 125, por favor. Nesat. Nesaten Jordan Wissinger. Tu platform, Jordan Wissinger, USA. En plataforma, Jordan Wissinger, de los Estados Unidos de América. Juan Aten, SNAS. Primer intento del arranque. Gutlet, movimiento válido del deportista de los Estados Unidos de América. 125 kilogramos y el turno le corresponde a Guatemala. En plataforma, Edgar Pineda. Primer intento del arranque con 125 kilogramos. Estoy previniendo al deportista colombiano José Luis Osorio. Ese movimiento es nulo del deportista guatemalteco. Continuamos con el mismo peso, 125 kilogramos. El turno le corresponde al deportista mexicano, Jonathan Muñoz, en plataforma, Jonathan. Primer intento del arranque en 125 kilogramos. Continuamos con el mismo peso. Y el turno le corresponde a Francisco Mosquera. Representa a Colombia, campeón mundial de mayores, Francisco Mosquera. Segundo intento.
En Plataforma Colombia, Prevenido Guatemala, Prevenido Edgar Pineda. Ese movimiento es nulo del deportista colombiano. Continuamos con 125 kilogramos. 125 y el turno le corresponde a Guatemala. Edgar Pineda de Guatemala. Segundo intento en el arranque. 125 kilogramos. Está prevenido Dominicana, prevenido John Pirón. Ese movimiento es válido del deportista guatemalteco. Vamos a continuar con el mismo peso, 125 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista dominicano, John Pirón. Último intento. Tercer intento en la modalidad de arranque del deportista de República Dominicana. Y está prevenido Giancarlo Rosario, también de Dominicana. Ese movimiento es nulo del deportista dominicano. Vamos a continuar con el mismo peso, 125 kilogramos. Y el turno le corresponde al otro deportista de la República Dominicana, Giancarlo Rosario. Último intento. Tercer intento del arranque. Vamos a hacerle limpieza a la barra. Y nuevamente están listas las pesas para ser levantadas y el turno le corresponde al colombiano. Último intento del colombiano Francisco Mosquera en plataforma. Tercer intento del arranque, 125 kilogramos. Está prevenido Luis Bardales. Está prevenido el deportista de Perú. Esperar que llegue a cero. Movimiento nulo. Vamos a subir 126 kilogramos, por favor.
126. Con 126 kilogramos el turno le corresponde al Perú, Luis Bardales, segundo intento en el arranque. Vamos en busca de la medalla de oro, Perú por el oro. Poco a poco se depura la competencia y vamos a buscar el ganador de la medalla dorada. Plataforma Perú, Nesaten, Jordan Dere Wissinger. Ese movimiento es válido y se pone al frente de la competencia el deportista peruano. 126 kilogramos. Tu platform, Jordan Wissinger, USA. Tu aten, la República Dominicana, en plataforma Giancarlo Rosario. Último intento, tercer intento del arranque. En plataforma dominicana y está prevenido Cuba, prevenido Edisnel Corrales. Ese movimiento es válido. Finaliza su intervención en el arranque con 126 kilogramos como su mejor levantamiento. Vamos a subir un kilogramo más, por favor. 127 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista cubano Edisnel Corrales. Segundo intento en la modalidad arranque. Nesalter. Jordan Dere Wissinger, USA. Movimiento válido y la medalla de oro se va para Cuba momentáneamente. Marcha a la cabeza de la competencia el deportista cubano. Vamos a subir un kilo más. Un kilo más, todos quieren la medalla de oro. Un kilogramo, 127, por favor. 127. 27. Sí, señores. Tu platform. Otra voz, hay un cambio, 127, el mismo peso, pero cambio de levantador. El turno le corresponde al deportista de Perú. Último intento, Luis Bardales. Luis Bardales de Perú, 127 kilogramos. Vamos a subir un kilogramo más, 128, se pone bueno. Todos quieren la medalla dorada. Y con 128 kilogramos viene el colombiano, José Luis Osorio, deportista colombiano. Primer intento. Prevenido Jonathan Muñoz de México.
Ese movimiento es válido y Colombia pasa a encabezar la competencia en esta división. El oro está en Colombia momentáneamente. 128 kilogramos. Para el deportista mexicano, un cambio. Los 128 ahora son para Guatemala. Edgar Pineda, último intento. Último intento en el arranque del deportista guatemalteco Edgar Pineda. Cambio de deportista, seguimos con el mismo peso, 128 kilogramos. Último intento de Luis Bardales de Perú. Corre el tiempo para Luis Bardales de Perú. Tercer intento con 128 kilogramos. Nesaten, Jordan Derewisinger. Ese movimiento es válido para el deportista de Perú que pasa a encabezar la competencia. No, sigue al frente el deportista colombiano, perdón. 129, por favor. 129, vamos en busca de la medalla de oro. 129, pide más peso el deportista americano. El turno le corresponde a José Luis Osorio. El segundo intento de José Luis Osorio en 129 kilogramos. Está corriendo el tiempo del deportista colombiano y estoy previniendo a Esnel Corrales. Prevenido Corrales. Solicita más peso el colombiano. De acuerdo a esto, con 129 kilogramos, le corresponde el turno a Esnel Corrales de Cuba. Último intento. Cambio de deportista, el turno de 130, por favor. Y con 130 kilogramos, el turno le corresponde a Jonathan Muñoz de México. Primer intento, 130 kilogramos. Nesaten, Jordan Derewisinger. Ese movimiento es válido para el deportista mexicano que pasa a encabezar la competencia. 130 kilogramos. Tu platform, Jordan Wisinger, USA. Tuaten, SNAS. En plataforma, Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América. Segundo intento del arranque. Gutlev, movimiento válido de Jordan Wisinger de USA. Continuamos con 130 kilogramos y el turno le corresponde a Guatemala. Último intento, Edgar Pineda. Tercer intento del arranque.
en Plataforma Guatemala, donde están los guatemaltecos. Edgar Pineda, último intento. Ese movimiento es nulo del deportista de Guatemala, Edgar Pineda. 130 kilogramos para el último intento del deportista cubano. Cuba vino solo, ¿no? Cuba en plataforma. Vamos a subir, por favor, limpiamos la barra, es tan amable, limpian la barra, parece que tiene sangre. Después de la limpieza de la barra, colocamos 131 kilogramos, por favor. Está prevenido Jonathan Muñoz de México. Muchas gracias, señores auxiliares. Vamos a colocar 131 kilogramos, por favor. Un kilogramo más, 131, por favor. Y el turno le corresponde a Cuba. Ediznel Corrales de Cuba, último intento. Vino bien acompañado en plataforma Cuba, Ediznel Corrales, último intento. Ese movimiento nulo del deportista isleño. Continuamos con 131 kilogramos. 131 kilogramos. To platform Jordan Wisinger, USA. Change. Vamos a subir 132 kilogramos, por favor. Se está poniendo bueno, vamos en busca de la medalla de oro, 132 para el colombiano José Luis Osorio, segundo intento del arranque, va por la medalla de oro el jovencito de Colombia, 132, prevenido Jonathan Muñoz de México. Ese movimiento es válido y la medalla de oro la tiene Colombia momentáneamente. Continuamos con el mismo peso, 132 kilogramos para el deportista mexicano Jonathan Muñoz.
Y les informo que quedan tres deportistas buscando la medalla de oro: México, Colombia y Estados Unidos. 132 kilogramos. Tu platform, Jordan Wisinger, USA, change. Un cambio, 133, por favor. Estamos nerviosos, vamos por el oro. Estados Unidos, Colombia, México por el oro. Se está poniendo bueno, 133, viene el mexicano. En plataforma, Jonathan Muñoz de México. Segundo intento del arranque, va por la medalla de oro México. El deportista quiere más peso. Tu platform, Jordan Wisinger, USA, Triathlon Snatch. En plataforma, Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América. Tercer intento del arranque, va por el oro. Gold medals. Va por la medalla de oro el americano. Ese movimiento es nulo y quedan en competencia México y Colombia por el oro. México y Colombia por la medalla de oro. 133 kilogramos, prevenido Colombia. Entonces puso bueno México y Colombia por la medalla de oro. Vamos a subir un kilogramo más, no quieren ceder los deportistas. 134 kilogramos, prevenido México. Viene México por la medalla de oro, 134 kilogramos, en plataforma Jonathan Muñoz. Ánimo México, va por el oro. Busca la medalla de oro el mexicano, 134. Ese movimiento es nulo. Continuamos con el mismo peso, 134 kilogramos. Está emocionante, viene el colombiano. Último intento del colombiano, viene por la medalla dorada. Colombia por el oro, ánimo Colombia, José Luis Osorio, último intento. Está corriendo el tiempo, Colombia y México por la medalla de oro. Hay un cambio a plataforma Jonathan Muñoz, último intento, mexicano, él va por la medalla de oro, ánimo México, México por la medalla de oro, 134 kilogramos. Emocionante competencia entre México y Colombia, ánimo México, viene el colombiano, vamos a darle un aplauso al colombiano, ánimo México, va por la medalla de oro. Movimiento válido y la medalla de oro la tiene México. México con la de oro momentáneamente. El único que le puede quitar el primer lugar es el colombiano. Vamos a subir un kilito, 135. El único que le puede quitar la medalla de oro al mexicano es el colombiano. 135 kilogramos, Colombia por la de oro. Ánimo Colombia. En plataforma José Luis Osorio, último intento. 135 kilogramos, va por la medalla de oro el deportista cafetero.
¡Ay, mamita mía! ¡Campeón, Colombia, campeón! José Luis Osorio. Movimiento nudo del deportista del Salvador, 140 kilogramos. Para el deportista del Salvador, quien tiene dos minutos para el deportista salvadoreño. Y está prevenido el deportista de Panamá, Ronier Martínez, corre el tiempo del Salvador. En plataforma Ramón Cruz del Salvador, prevenido Ronier Martínez de Panamá. Prevenido Panamá. Ese movimiento es válido para el deportista del Salvador. Continuamos. Va a subir 141 kilogramos, un kilito más, por favor. Está prevenido Panamá. Listo los 141 en plataforma Ronier Martínez. Primer intento. Representa a Panamá. Hay un cambio. Continuamos con el mismo peso. Y el turno le corresponde al colombiano Francisco Mosquera. Primer intento, 141 kilogramos. Sí, cambió, le toca a Mosquera. Está prevenido Ronier Martínez de Panamá. Deportista colombiano es campeón mundial de mayores. Ese movimiento es válido del deportista colombiano Francisco Mosquera, campeón mundial. Vamos a subir un kilo más, por favor, 142 kilogramos, por favor, 142. Listo los 142 kilogramos, el turno le corresponde a Panamá. Ronier Martínez, primer intento en el envión. En plataforma Panamá, prevenido Colombia.
Ese movimiento válido del deportista panameño. 143 kilogramos, por favor. Vamos a subir un kilo más. 143, 143, por favor. Listo, el peso solicitado, 143 kilogramos para el deportista panameño. Tiene 2 minutos. 2 minutos para el deportista de Panamá. Hay un cambio, 145, por favor. 145 kilogramos, prevenido Panamá. El deportista colombiano Francisco Mosquera renuncia al segundo y tercer intento. 145 en plataforma Ronier Martínez de Panamá. Segundo intento. Otra voz, un cambio, El Salvador a plataforma Ramón Cruz. Ramón Cruz, tercer intento en el envión. Movimiento nulo. ...146 kilogramos, por favor. En plataforma Ronier Martínez de Panamá. Segundo intento. Ese movimiento es válido del deportista de Panamá. 147, por favor, vamos a subir un kilogramo más. 147, prevenido Dominicana, John Pirón. Listo, el peso solicitado en plataforma John Pirón. Representa a la República Dominicana. En plataforma John, prevenido Giancarlos. Ese movimiento es nulo del deportista dominicano. Continuamos con el mismo peso, 147 kilogramos para el otro dominicano, para Giancarlo Rosario. En plataforma Giancarlos, representa a la República Dominicana, 147 kilogramos. Quiere más peso, el turno le corresponde a John Pirón. John Pirón de Dominicana, segundo intento, 147 kilogramos.
corriendo el tiempo de John Pirón de la República Dominicana. Y se previene Ronier Martínez de Panamá. Ese movimiento es válido del reportista dominicano. 147 kilogramos y el turno le corresponde al panameño Ronier Martínez. Último intento. Último intento con 147 kilogramos del deportista de Panamá. En plataforma Panamá. Prevenido Ednel Corrales, un cambio. En plataforma Panamá, 149, quiere más peso. 149 kilogramos, continúa corriendo el tiempo de Ronier Martínez de Panamá. Está prevenido Cuba, prevenido Cuba. En plataforma Panamá, prevenido Cuba. Nuevamente hay un cambio. El sistema anuncia un cambio. Luigino. Luigino, por favor. Martínez, Martínez de Panamá. Decía cambio, pero no. El tiempo no corrió. No es el tiempo. Ese movimiento es nulo del deportista de Panamá. 149 kilogramos, vamos a subir un kilo más, por favor, 150. 150 kilogramos, prevenido Cuba. Listo el peso solicitado en plataforma Cuba. Ednel Corrales, primer intento del envión. 150 kilogramos. Ese movimiento es nulo del deportista cubano. Continuamos con 150 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista de Perú, Luis Bardales. En plataforma Perú, primer intento de envión. El deportista peruano quiere más peso. En consecuencia, el turno le corresponde a Ednel Corrales. Segundo intento de Cuba, 150 kilogramos. Un minuto nomás.
En plataforma Cuba, Edinel Corrales. Ese movimiento es válido del deportista cubano Edisnel Corrales. 151 kilogramos y el turno le corresponde a Dominicana. 151 para John Pirón de República Dominicana. Último intento en el envión. Movimiento nulo. 152 kilogramos, por favor. Vamos a subir un kilogramo. Y viene el otro deportista de la República Dominicana. Listo los 152 kilogramos a plataforma Giancarlo Rosario. Primer intento en el envión. Representa a la República Dominicana. Nesaten Jordan Derewisinger, USA. Ese movimiento es nulo del deportista dominicano. Continuamos con el mismo peso, 152 kilogramos, dispone de 2 minutos. 2 minutos para el deportista dominicano. Está corriendo el tiempo de Giancarlo Rosario de la República Dominicana. Nesaten Jordan Derewisinger, USA. Plataforma Dominicana, prevenido Estados Unidos. Esta es la fiesta deportiva más importante del continente americano, Campeonato Panamericano de Mayores, Guatemala 2019. Corre el tiempo de Giancarlo Rosario de Dominicana. Este evento es clasificatorio a Juegos Olímpicos categoría oro.
Ese movimiento es válido, el deportista dominicano. Vamos a subir un kilo más, por favor. 153 kilogramos. Nesalten, Jordan Wisinger, USA. 153 kilogramos. Tu plataforma, Jordan Wisinger, USA. Wanaten, Klinanger. En plataforma, Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América. Primer intento. Hay un cambio, change. Un cambio. 153 le corresponde el turno a Giancarlo Rosario. Hay una consulta del jurado. Un momento. Continuamos. 155 kilogramos, por favor. 155. Y estoy previniendo a Cuba. Prevenido Cuba. Prevenido a Ednel Corrales para su último intento del envión. 155. 155 kilogramos. A plataforma Ednel Corrales de Cuba. Último intento en el envión. Nesalten, Jordan Dere Wisinger, USA. Ese movimiento es válido para el deportista cubano. Finaliza con 155 kilogramos. Su intervención en el envío. Vamos a subir un kilo. Un kilo más, 156. Nesalter, Jordan Wisinger, USA. Tu plafor, Jordan Wisinger, USA. Wanaten Klinanger. En plataforma, Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América. Primer intento en el envión. Prevenido Luis Bardales. No let, movimiento nulo del deportista de los Estados Unidos. Continuamos con 156 kilogramos y el turno le corresponde a Luis Bardales, representa al Perú. Primer intento en el envión del deportista peruano, 156 kilogramos. Change, 156, tu plafor, Jordan Wisinger, USA. Tuaten, Klinanger. En plataforma, Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América. Change. Otro cambio, el mismo peso a plataforma 156. Giancarlo Rosario representa a la República Dominicana. Último intento en el envión. Change. Otro cambio, 157, por favor. 157, tu plataforma, Jordan Wisinger, USA, Tuaten, Klinanger. En plataforma, Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América, segundo intento en el envión. Change. Otro cambio,
157 kilogramos a plataforma Giancarlo Rosario. Representa a la República Dominicana. Corre el tiempo de Dominicana y está prevenido Luis Bardales. Prevenido Bardales de Perú. Ese movimiento es nulo. 157 kilogramos. Vamos a subir un kilogramo. 158, por favor. Y está prevenido el deportista peruano Luis Bardales. Lista la 258 en plataforma Perú. Primer intento de Luis Bardales en el envión. En plataforma el deportista Inca y se previene a Jordan Dere Wisinger. Nesaten, Jordan Dere Wisinger. Corre el tiempo de Perú. Ese movimiento es válido, el deportista del Perú. Continuamos con el mismo peso, 158 kilogramos. 158. Tu plataforma, Jordan Wisinger, USA. Tu Aten, Clean and Jer. En plataforma Jordan Wisinger de los Estados Unidos de América, segundo intento en el envión. Gullet, movimiento válido, el deportista de los Estados Unidos de América. 159 kilogramos, por favor. 159, prevenido Perú. Listo el peso requerido, 159 en plataforma Luis Bardales. Representa al Perú, Change. 159. Tu plataforma, Jordan Wisinger, USA, Triathlon, Clean and Jer. En plataforma, Change, otro cambio, 160 kilogramos, por favor. Para Guatemala. A plataforma, Edgar Pineda, representa a Guatemala, primer intento en el envión. Corre el tiempo de Guatemala y estamos previniendo al deportista colombiano. Prevenido Colombia.
Otro cambio en Plataforma Colombia. Primer intento de José Luis Osorio a Plataforma el colombiano. 160 kilogramos para el deportista Osorio de Colombia. Está prevenido Jonathan Muñoz de México. Prevenido México. Movimiento nulo. Continuamos con 160 kilogramos y el turno le corresponde a Jonathan Muñoz de México. En Plataforma México, primer intento del deportista Manito, 160 kilogramos. Ese movimiento es válido y pasa a encabezar la competencia México. México con la de oro momentáneamente. 160 kilogramos. Y el turno le corresponde a Colombia, José Luis Osorio. Segundo intento en el envión. Nesaten, Jordan Dere Wissinger, USA. Ese movimiento es válido. 160 kilogramos. Tu platform, Jordan Wissinger, USA. Triathlon, Clean and Jer. En Plataforma, Jordan Wissinger de los Estados Unidos de América. Change. Cambio 161 kilogramos, por favor. 161. En Plataforma, Guatemala, Edgar Pineda. Primer intento en el envión. Guatemala en Plataforma y prevenido Bardales, prevenido Perú. Ese movimiento es válido, el deportista de Guatemala pasa al frente de la competencia del guatemalteco.
161 kilogramos para Perú. A plataforma Luis Bardales. Segundo intento en el envión. Bardales representa a Perú. Nesaten, Jordan Dere Wissinger, USA. Ese movimiento es válido, el deportista de Perú. Continuamos con 161 kilogramos. Nesaten, Jordan Wissinger, USA. Tu platform, Jordan Wissinger, USA. Triaten, Clean and Jer. Change. Un cambio, 161 a plataforma José Luis Osorio. Último intento, 161 kilogramos. Representa a Colombia. Change. Otro cambio, 162 kilogramos, por favor. Y viene a la plataforma de Guatemala. Segundo intento, Edgar Pineda. Edgar Pineda de Guatemala en plataforma. ...162 kilogramos... Tu plataforma, Jordan Wissinger, USA. Triaten, Clean and Jer. En plataforma, Jordan Wissinger de los Estados Unidos de América. Tercer intento en el envión. Nolet, movimiento nulo. 162 kilogramos. Vamos a subir un kilo más, por favor. 163 kilogramos. Y el turno le corresponde al deportista mexicano, Jonathan Muñoz. Change, otro cambio. 163 kilogramos. En plataforma de Colombia, José Luis Osorio, último intento. Último intento, otro cambio. 163 kilogramos, Luis Bardales de Perú. Tercer intento en 163. Otro cambio, vamos a subir un kilo más, por favor. Entonces puso bueno, vamos por la medalla de oro. Está buena la competencia, Guatemala, México, Colombia y Perú por el oro. 164 en plataforma México, Jonathan Muñoz, segundo intento. México por la medalla de oro. México, Guatemala, Perú y Colombia por el oro. En plataforma México va por la medalla de oro.
Ese movimiento es válido y tiene la medalla de oro el mexicano. México a la cabeza de la competencia. 164 kilogramos. Y el turno le corresponde al colombiano José Luis Osorio de Colombia. Último intento. 164 kilogramos. Corre un cambio. 164 y viene el peruano. Último intento de Perú. Viene el deportista inca por la medalla. Luis Bardales quiere estar en el podio. El deportista peruano. 164 kilogramos. Y está prevenido Edgar Pineda. Prevenido Guatemala. Ese movimiento es nulo y resigna su aspiración de estar en el podio por el momento. Vamos a subir un kilo más por favor. 165. Vamos por la medalla de oro. Prepárense para ver las emociones de la disputa de la medalla dorada. Guatemala, México y Colombia por el oro. 165 kilogramos. Viene Guatemala. Edgar Pineda. Segundo intento. Viene por la medalla de oro el deportista de Guatemala. Va por el oro. Movimiento nulo. 165 kilogramos y el turno le corresponde al colombiano. Estamos por la medalla de oro. 165 kilogramos. Viene Colombia por el oro. Último intento. Se está poniendo bueno. Colombia, Guatemala y México por el oro en plataforma Colombia. Movimiento nulo y resigna su aspiración de estar con la medalla de oro. Guatemala y México por el oro. Se puso emocionante la competencia, 165 kilogramos. Movimiento nulo de Colombia. Luigino, por favor. Marca el siguiente.
Center referee. Ok. 165 kilogramos y vamos por el oro. México y Guatemala por la de oro. Y el turno le corresponde a México. México por el oro. Jonathan Muñoz, último intento. 165, 165. Oh, cambio de peso. Y viene el guatemalteco. 165 kilogramos, Edgar Pineda, va por la medalla de oro Guatemala, Guatemala por el oro. Esto está bueno, estamos nerviosos todos, quiere más peso, nadie cede, un kilo más por favor. Vamos a ver quién ganará la medalla de oro, México o Guatemala. 166 kilogramos y viene México. México por la medalla de oro. Jonathan Muñoz, último intento. El manito quiere más peso. Guatemala, viene Guatemala. Edgar Pineda, último intento de Guatemala. 166 kilogramos. Y viene Guatemala por el oro. Aquí en su casa, con su público, Edgar Pineda, último intento. Movimiento válido. Tiene la medalla de oro. Tiene la medalla de oro momentáneamente. Momentáneamente tiene la medalla de oro. Vamos a subir un kilo más. México quiere la de oro. De hacer este movimiento, México ganará la medalla dorada. El único que puede ganar la medalla es México. Emocionante competencia, están los guatemaltecos nerviosos, viene México, México por la medalla de oro, Jonathan Muñoz, el manito a darlo todo y quiere 170 kilogramos, 170 kilogramos, deportista mexicano. Y viene el manito, viene con todo, quiere envión total, quiere ser el campeón, México por la de oro. Ya es el campeón. Campeón México, campeón.